solamente é que teñamos a maioría das deportistas e dos deportistas participando nas Olimpíadas, senón que tamén as medallas e os diplomas maioritariamente recaeron nas deportistas e nos deportistas da nosa provincia. Nos queríamos facervos un recoñecemento, sobre todo queríamos darvos as gracias, porque situáis a Galicia, a nosa provincia, a nivel internacional. Non sempre digo que cando se cumple un soño, outro novo empeza a nacer, e que tras dunha oportunidade ven outra, quedan 3 anos para París. Tokio se acabó el domingo, y ya empezamos a trabajar todos para prepararnos para París. Hay que seguir adestrando, seguir intentando, seguir trabajando para llegar las mejores posibilidades a París. No solamente es un esfuerzo físico, sino económico, ¿no? Estamos en ello. Afortunadamente, desde que empezamos en esto del mundo paralímpico no tiene nada que ver. Afortunadamente avanzamos. Y ahora que venimos de Tokio, allí hablando con otros compañeros de otras comunidades y otras zonas geográficas, pues sí que nos damos cuenta de que el apoyo que recibimos aquí es mucho mayor. Ter esas ayudas, que se nos reconozca desde las instituciones o trabajo, para que les puedan entrenar al máximo nivel. Nos hace sentir importantes, parece que somos futbolistas por una semana. Esperemos seguir siendo durante el resto del año también, ¿no? Seguir trabajando. Gracias por este recibimiento, es siempre especial venir a casa y que te reciban con una sonrisa y con los brazos abiertos. Coincide o cariño, o aprecio, admiración da provincia de Pontevedra, que hoxe eu teño o privilexio de poñer na miña voz, pero estou segura que é a voz das 900.000 persoas que viven na nosa provincia.